Thank you.
sido fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan fiel. Y con todo lo que tengo, yo cantaré de la gracia de Dios. Digamos toda mi vida. Toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan, tan fiel. Y con todo lo que tengo, yo cantaré de la gracia de Dios. Yo cantaré de la gracia de Dios. Éxodo 12, 8, 9 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus extrañas. Jesús es el Cordero Pascual, lleva todas las enfermedades de todas las partes del cuerpo. Y mientras mis hermanos reparten los elementos, pensemos en esto, que cuando Él menciona de su cabeza, menciona sus entrañas y sus pies, es porque Él cubrió toda enfermedad. Es nuestra cabeza. ¿Cuántas enfermedades la humanidad padece? Jaqueca, migrañas, neurismas, ¿cierto? El ACV, son enfermedades que Dios llevó. Si nos remontamos a las entrañas también, está el colon, el esófago, qué sé yo, el estreñimiento, en los pies, los huesos, están las uñas, los llamados juanetes, que aprendí su nombre científico que se llama Hallux Valgus, voy a gestar de eso, que lo aprendí hace muchos años. Pero todos esos, todas esas enfermedades Jesús las llevó a la cruz. Y esta es una instancia, una oportunidad para que cada uno de nosotros tomemos conciencia de eso. Crea que va mejorando. Crea que cada vez que lo está haciendo, algo está pasando en su cuerpo. Hagamos parte de ese beneficio para nosotros, para nuestro cuerpo. Porque Dios nos quiere ver sanos. Nos quiere ver libres de toda enfermedad que hoy en día existe y que seguirán descubriéndose, seguirán manifestándose en el cuerpo. Pero nosotros tenemos ese antídoto. Ese antídoto que Dios nos dio. Ese antídoto que fue su sangre, que fue su cuerpo, que fue partido. Por eso es tan importante tomar conciencia y visualizar que cuando, siempre lo voy a decir, siempre cuando partimos el pan podamos ver qué está sucediendo con ese pan, con esa galleta, que se parte, que se desprende, que se desmembra. Eso pasó con el cuerpo de Jesús, para que podamos ser libres de todas estas enfermedades que se menciona, no solamente están escritas, sino que van apareciendo cada vez más, que somos libres. Y si las padecemos, esta es la oportunidad de creer que ya no están más en nuestro cuerpo. Amén. Como Jesús lo hizo,
Esa noche con su discípulo, antes de ser entregado, dice que tomó el pan con ellos y le enseñó y lo partió. Y le dijo, pártalo, porque este es mi cuerpo, que de esa forma será destruido, destrozado, desmembrado, desgarrado, para que ustedes estén sanos. Partamos el pan y comamos. De la misma manera lo hizo con su sangre, que aquí lo representa en el vino. Que cuando dice que la carne tiene que ser asada, pasada al fuego, es porque el juicio de Dios estaba cayendo sobre él. Juicio para que nosotros seamos libres de todo pecado, de toda condenación, y tuviéramos este pacto maravilloso. Bebamos. Padre, te damos gracias por ser un Dios de milagros que nos llena de fuerza divina. Gracias por el verdadero Cordero de Dios que sana, fortalece y revierte las debilidades cuando participamos de la Santa Cena. Declaramos que poseemos salud, sanidad, larga vida y plenitud, y que nuestra juventud se renueva como el águila. Cuando tomamos la Santa Cena, tus obras en nuestro cuerpo para hacernos más fuertes y saludables cada día. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. ¿Podemos levantar nuestra mano y darle gracias al Señor? Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mire hacia atrás, mire así el salón. Salude a sus hermanos. Gócese con ellos. Qué bueno verlas así, ver sus caritas, sus ojitos, ¿cierto? Pueden tomar asiento. Vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Así que preparamos ahí lo que hemos apartado durante la semana. Vamos a ir a Proverbios 10, del 2 al 3. Dice así: las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Qué bueno saber que somos justos ante nuestro Padre y que Él nos ha salvado la vida. Amén. Así que damos con confianza porque hemos creído en el Señor y no tenemos temor. Amén. Así que vamos a pasar con gozo, ordenadamente, y una alabanza que... Amén. Y les voy a pedir que estas filas que están acá puedan pasar a ofrendar. Dos filas que puedan pasar ordenadamente también.
bien, ordenadamente. Ahora estas dos filas, por favor, pasemos a ofrendar. Amén. Muchas gracias. Amén. Tengo unos pequeños avisos, así que vamos a prestar atención un ratito para que no se nos olvide. Ya, enseñanzas para creyentes cada martes a las 9 de la noche. ¿Quién se está conectando? A ver, ¿quiénes están? Está muy buena la... Hay poquitos. A ver, ¿quiénes se están conectando? Ah, ya, los que no han levantado la manito se van a conectar este martes, ¿verdad? Amén. A las 9 de la noche nos vamos a conectar. Es una enseñanza. Para nosotros es un buen tiempo y así aprendemos cómo extendernos, ¿cierto? Extender el Evangelio. También recuerden que debemos inscribirnos siempre los primeros días de la semana, idealmente, para que no quedemos fuera. Esta semana se completó temprano también el aforo. Y a los que nos están viendo que se inscribieron y no pudieron llegar, recuerde avisar para que no quede alguien fuera. Amén. Tienen que venir siempre con su pase de movilidad y con su cédula de identidad a mano para que sea más fluido el ingreso. Amén. El Ministerio de Alcance también está haciendo actividades mensuales hasta octubre y aún quedan cupos para el mes de agosto. Así que los que no sean, ¿a quién no se ha inscrito para estas actividades? Yo ya me inscribí. Ya, los que no se han inscrito van a pasar y se van a inscribir. Es mensual, así que quedan meses más adelante. Si no alcanza en agosto, puede inscribirse para el siguiente mes, ¿ya? Y en la salida va a estar un stand, ¿cierto?, que representa ahí para que puedan inscribirse con el Ministerio de Alcance. También recuerden que seguimos ofrendando para misiones y para la Mesa de la Abundancia. Ya lo puede hacer a través de un sobre el día domingo o también con transferencia bancaria. Lo otro y último es que hay muchos títulos para niños. Hay muy buenos regalos que usted puede hacer a los niños que están en su entorno, ¿cierto? Y que puede bendecir sus vidas. También es una forma de evangelizar. Amén. Así que hay muy buenos títulos, no se los pierdan. Esta semana fueron a buscar más títulos buenos para poder bendecir a los niños. Amén. Y esto ayuda a la Fundación Gracia. Amén. Gracias por la atención. Gozo más que vencedor, lleno de gozo más que vencedor, lleno de gozo quien dijo de tocar. No hay nada, nada que me pueda parar, que me deprima, me haga estallar, cuando estoy lleno de gozo y dijo de tocar. Una vez más, lleno de gozo, lleno de gozo más que vencedor, lleno de gozo más que vencedor, lleno de gozo quien victoria total. No hay nada, nada que me pueda parar, que me deprima, me haga estallar, cuando estoy lleno de gozo y en victoria total. Decimos aleluya, 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 oh gloria a Dios. Aleluya, 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 oh gloria a Dios. Cuando estoy lleno de gozo y en victoria total. Aleluya, 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 oh gloria a Dios. Aleluya, 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 oh gloria a Dios. Cuando estoy lleno de gozo y en victoria total. Decimos una vez más, lleno de gozo, lleno de gozo más que vencedor, lleno de gozo más
que cuando estoy lleno de gozo y en mi corazón. Una vez más, aleluya, 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 oh gloria a Dios, aleluya, 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 oh gloria a Dios, que cuando estoy lleno de gozo y en mi corazón. Digamos una vez, aleluya, 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 oh gloria a Dios, aleluya, 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 oh gloria a Dios, cuando estoy lleno de gozo y en victoria total, cuando estoy lleno de gozo y en victoria total, cuando estoy lleno de gozo. Victoria total. Aleluya, aleluya, gracias Señor. Amén, 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 amén. No sé, usted, no sé si se ha dado cuenta, pero este es el mejor tiempo para estar lleno de gozo y entender, o escuche, no para sentir, y entender que estamos en victoria total. Amén. La Biblia dice que Jesús está sentado por sobre todo principado, todo. La palabra sobre ahí tiene sentido de está sentado por sobre, 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 sobre todo principado, todo gobernador, todo diablo mentiroso. Amén. Y la gran noticia es que juntamente con él Dios nos hizo sentar, amén. Así que no estamos sentados aquí abajo viendo como el gran diablo. Usted se puede imaginar lo que quiera y usted puede tener el diablo que quiera. Tiene libre albedrío, amén. Usted puede tener un gran diablo o un pequeño diablo pisoteado por Dios. Depende de usted. Pero si es bíblico, entonces un pobre diablo vencido por Jesús, amén. 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 Así que en, este, en esta familia de fe, el lenguaje de fe no permite la palabra, mire pastor lo que me hizo el diablo. Esa palabra no existe entre nosotros, amén. Sino que existe la palabra, me pillaron volando bajo, nada más. Amén. Dígale a dos o tres personas, estoy en victoria total y tome asiento, por favor. Gracias. Preparados también igual, por si saltan en cualquier momento ahí. Aleluya, gloria a Dios. Estamos muy contentos, en especial quiero mandar un gran saludo nuevamente a todos esos jóvenes que están hoy día reunidos en Nacimiento. Son como 8 jóvenes que están ahí tomando desayuno, no sé. Y en especial le mandamos un saludo a ellos. Están ahí con Ronald y con la Tati, están reunidos. Yo le digo a ustedes ya, no sé de dónde van a sacar plata porque tienen que desayunar todo ahí. Y en especial hoy día, en especial hoy día, porque hay algo bien lindo que pasó. La primera vez que fui a Nacimiento, me paré frente a la chica que se llama Tati, la esposa de Ronald, y le dije, ¿cómo se llama? Maritza, pero le dicen Tita, o Tatita, Tatita le dicen algo así. Así se pone por lo menos en Facebook. Ahora ya me aprendo los nombres por Facebook, ya ni me acuerdo cómo se llaman en vida real. Y así que si te digo, ¿cómo estás tu turguita 345? Es porque es lo que me acuerdo, digamos. Amén. ¿Qué es lo que me acuerdo a veces? Y sabe que justo estábamos hablando con ella y le decía que iba a venir alguien. Y hoy día esta chica está ahí reunida. Le dicen la gringa, parece, por lo que supe. Así que un saludo en especial para ti, que estás ahí, que estás por primera vez en esa reunión también con todo este grupo. Así que un saludo especial para ellos, de verdad. Es un grupo que está creciendo mucho en una ciudad donde hay mucho suicidio juvenil, muchísimo. Y la iglesia está creciendo sin hacer nada aún. Cero publicidad, cero nada. Ahí la gente, el Señor está trayendo a la gente de una manera excepcional. Y no sé si escucharon el testimonio, pero se los cuento igual porque a mí me gusta repetir las cosas. Es cuando uno pasa a los 50 empieza a repetir cosas, ¿no es cierto? Y un día de esto de la semana estábamos trabajando allá en el campo y estábamos sacando los escombros. Y contratamos a alguien para que fuera a sacar los escombros. Un camión, normalmente va una carreta, qué sé yo, echa los escombros, se los lleva, qué sé yo. Y uno como que ayuda a la comunidad. Ahí todos se ayudan con todo. Entonces llegó una señora y con su marido llegaron y ella era corredor de propiedad. Entonces yo dije, se equivocó, porque soy corredor de propiedad. Y le dije, que yo llamé a la persona. Sí, que nosotros también hacemos este trabajo, hacemos todo lo que tenga que ver con casa. Pero venimos a cuantificar. Empezaron a cuantificar, listo, se fueron, volvieron al otro día.
Entonces la señora, la corredora de propiedad, estaba trabajando, sacando los escombros con guantes. Y le dije, uy, ¿usted es de los jefes que mete las manos también? No solo da órdenes. ¿Eh? Y me dijo, sí, yo también estoy trabajando. Y nos pusimos a conversar distintas cosas. Y de repente miramos para allá y estaba, no sé si estaba Rodolfo, estaba ahí. Y estaba Valestián también trabajando, soldando ahí. Entonces de repente ella me dice, pero usted tiene a esta gente trabajando. Le digo, mire, el muchacho que está allá, hermano de nuestra congregación y está ayudándonos. Y el que está allá es mi hijo, es misionero. Y me dijo, ¿ustedes son cristianos? Sí. Wow, nosotros también, dice. Somos cristianos evangélicos. Y yo le digo, ah, yo también soy como cristiano evangélico. Si para ese lado soy yo. Y porque soy cristiano, pero para que ella me entienda que también soy del lado de ella, ¿no? Entonces, y ella, bueno, ella empieza a contarme. Yo le digo, ¿y usted va a la iglesia? Me dijo, ¿a quién se va usted? Me dijo, voy a estar en la iglesia pentecostal. Pero ya no voy hace tiempo, estoy sin iglesia. Le dije, ah, ya sé, porque andaba con el pelo corto. Y se cortó el pelo, ¿no es cierto? La Charo. Y empecé, ¿ustedes saben qué? ¿Ustedes para qué invitan si saben cómo me pongo? Y le tiro la talla. Y ella me dice, bueno, estamos sin iglesia hace tiempo. Y al mismo tiempo el caballero, el esposo, está conversando con la pastora Claudia y le dice esto. Le dice, sí, estamos sin iglesia hace mucho tiempo y somos como 30 que estamos orando por un pastor. Y nosotros nos miramos así como, ¿seré yo, señora? Y es como, no, porque hay alguien que va a quedar ahí. Nosotros tenemos que seguir dando por todas partes. Alguien tiene que quedar pastoreando esa iglesia. Nosotros con la pastora Claudia vamos a andar por todos lados, por si acaso. Nosotros vamos a estar aquí todos los fines de semana, vamos a estar allá, en otras partes, en otros lados, viajando por todas partes. Alguien tiene que ir a entrenarse para quedarse en ese lugar, amén. Y entonces la señora dice eso y después nos dice, anoten nuestro número para que cuando se instalen nos llamen. Entonces Dios está haciendo cosas sin publicidad, hermanos. Porque cuando es de Dios, las cosas salen así, rápidamente, y empieza a aparecer lo que Dios quiere hacer. Además, ¿dónde más va a ir la gente si la gente está buscando luz hoy día? Está todo el mundo confundido allá afuera. Está buscando a alguien que sea consistente, alguien que sea estable en su creer. ¿Amén? Y está buscando luz, está buscando confianza. Y nosotros tenemos esa mentalidad distinta, ¿sí o no? Tenemos esa mentalidad de reino que es maravillosa, que nos hace diferente a la mentalidad que está en el mundo hoy día, que está polarizada entre dos bandos, a esa mentalidad hoy día que tiene miedo. Yo escuchaba una señora que decía, es que no puedo ni siquiera ir a comprar el pan, me da miedo que esté comprándolo y entren a asaltarlo. Y así está nuestra sociedad. Y no es que nosotros andemos por la vía patuamente, porque andamos orando en otras lenguas, somos sensitivos al Espíritu Santo. De repente el Espíritu Santo nos dice, no te quedes en esta luz, pasa, por algo es, Él sabe. De repente nos puede empujar en una esquina y decir, quédate aquí, no atraviese, quédate acá, no te muevas, no te bajes aquí, no compres aquí, anda allá, ¿sí o no? Y el Señor sabe, el Señor nos dirige en eso y nos cuida, somos su iglesia, amén. Pero es una mentalidad diferente y es una mentalidad de reino tremendo y es una mentalidad que yo creo que más que nunca debe instalarse hoy día en nuestro país. Amén. Y somos nosotros los que la tenemos que traer, somos nosotros los encargados. Mire para el lado y vea que está al lado y dígale, tú eres el empleado del mes aquí, así que... Es que de repente miramos como si la iglesia tiene que hacer algo, pero no yo. Entonces dígale ahora que está al otro lado, yo estoy 100% involucrado en este trabajo. Amén, amén. Aunque sea que usted esté orando, escuche usted, porque usted puede jugar una parte en esto, orando, aunque siempre tiene que hacer la gran comisión, pero puede ser que su énfasis sea orar, pero siempre debe hacer la gran comisión. Tal vez su énfasis va a ser hacer riquezas para dar, pero siempre va a tener que hacer la gran comisión. Amén, porque la Biblia dice que hay gente que tiene el don de la liberalidad, gente del don de dar. Amén. Hay gente a la cual Dios le da la capacidad para hacer riqueza, para apoyar a los que tienen que ir. Y eso es parte de todo el equipo. Amén. Amén. Cuando gana, gana. No sé si usted ha visto que cuando hace un gol Messi de esos espectaculares como el que hizo ayer, de chilenita más encima, ¿no es cierto? Se mandó un tremendo gol, pero arriba en la galería se abrazaban los dos presidentes del club. Ellos no están jugando, no transpiran, pero estaban abrazándose como que hubieran hecho el gol, porque son parte del mismo equipo. Así que ya sea que estés orando, dando dinero, yendo, apoyando, bajando caja, como sea, eres parte de una familia. Y todos estamos involucrados en la gran comisión y en implantar y establecer este reino en medio de este otro reino que está dando vuelta por ahí. Amén. Según la Biblia, hay solamente dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Díganlo fuerte, con confianza. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Amén. No hay dos reinos, no hay un reino de,
luz LED, ¿no? Luz LED, luz cálida, luz fría. Dios mío, el otro día fui a tres veces a cambiar una ampolleta. Y cuando la traigo ahora, la instala el maestro y me dice, oiga, trajo luz cálida y la otra es luz fría. No lo podía creer, porque hay que aprender todo eso, ¿no es cierto? Yo no sabía nada de eso. Hay que aprender cuáles son las luces y todo. Nosotros aquí no hay luz cálida, luz día. Aquí hay solamente una luz y la luz de Dios que brilla a través de nosotros. ¿Amén? Entonces, una vez más, hay dos reinos solamente. ¿Cuáles son? El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y hay dos fuerzas potentes en este mundo. Y esas dos fuerzas son el amor y el egoísmo. O es egoísmo o es amor. Y los frutos son diferentes. El egoísmo es yo, el amor es tú. El amor es dar. El amor es generosidad. El egoísmo es ¿qué saco yo de todo esto? ¿Qué recibo yo de todo esto? ¿Qué gano yo de todo esto? ¿Se dan cuenta? Y esas dos fuerzas están allá afuera. ¿Amén? Y la iglesia representa, por si acaso, no están confundidos, ¿no es cierto? Pero por si acaso, la iglesia es el amor, ¿ah? Y la luz, ¿ah? La iglesia es el amor y la luz, para que no se vayan a confundir. La luz y el amor es la iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Acompáñenme hoy día, vamos a comenzar en Isaías 9:6, porque quiero mostrarles algo que es muy bueno. Quiero mostrarles cómo vino el reino, quién es el rey, cómo se puede entrar en este reino, para qué estamos en este reino, y cuáles son los beneficios de este reino, y estaremos capacitados para trabajar en este reino. Esas seis preguntas que acabo de hacer son las que vamos a contestar el día de hoy. ¿Amén? Amén. Y vamos a comenzar en Isaías 9:6, donde dice así, lean conmigo, 1, 2, 3. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero mire lo que nos dice, un niño nos es nacido, ¿qué dice? Hijo nos es dado. Note las palabras, niño, hijo, mire la palabra, hijo. Y luego dice, el principado, quiere decir el reino, otras versiones dicen, el reino será sobre sus hombros. Es como cuando nace, no sé si ustedes que ven las teleseries turcas, pero cuando nace Osman, ¿no es cierto? Y nacen todos estos turcos que ya nacen listos para llegar a ser en algún momento el jefe, ¿no? ¿Cómo se llama? El príncipe. Ya, pues si está ahí, ¿qué es para pillarlo? ¿Quién ve la teleserie? El sultán, muy bien. ¿No es cierto? Nace para ser el sultán. Aquí Jesús nace un hijo. Primeramente, digan la palabra hijo, porque esta palabra es muy importante porque la pasamos por alto, porque ahí nos diferenciamos del Señor cuando obviamos hijo, ¿amén? Pero es un hijo el que nace y sobre ese hijo va a estar el reino, el principado, ¿amén? Es Jesús el rey que va a recibir el reinado de este reino de Dios, ¿amén? Lo va a recibir él, pero guarde en su mente, en esta parte de aquí del cerebro, guarde la palabra hijo, ¿amén? Entonces, nacido un hijo y sobre él va a descansar. Siguiente, por favor. Vamos a leer el siguiente verso. Mire lo que dice este verso que es Juan 18:36. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Espera, todo junto. 1, 2, 3. Mi reino no es. Ok, ¿el cual reino? El que le fue puesto sobre su hombro. Amén. El que le fue asignado por Dios. Dios le dio un reino para traer, ¿sí o no? Dios le dio un reino para traer este mundo, ¿sí o no? Pero Jesús está explicando ahora de dónde es este reino. Que dice, mi reino no es de este mundo. ¡Wow! ¿Qué hacemos entonces? Porque estamos en este mundo. Ya vamos a descubrir. Pero, o sea, Jesús está diciendo, si mi reino fuera terrenal, mis discípulos serían los primeros en andar con espada, con metralleta, con metralleta hechiza, ¿no es cierto? Andarían con calibre 9 milímetros, ¿no es cierto? Andarían preparados para defenderme aquí en este reino, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es de tal manera que si yo quisiera, ángeles vendrían a sacarme de aquí. Y Jesús dijo, de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre de Dios y ángeles subiendo y bajando para servirle. ¿Se dan cuenta? No sé si hoy día ustedes van a salir extraterrestres de aquí. Pero piensen, ángel, digan ángeles. Ángeles. Otra vez, ángeles. Ángeles. Otra vez, ángeles. Ángeles. Ángeles están, los ángeles existen. Amén. Yo sé que es medio Matrix esto, ¿no es cierto? Pero es cierto.
el Hollywood, todos los cines, toda la gente han querido tratar de dibujar un poco esta historia de lo espiritual y traerlo por el miedo, por el lado del miedo, ¿no es cierto? Siempre el énfasis es el miedo, pero los ángeles existen. Y Jesús se mueve en ese reino. El reino que Jesús viene a establecer a este mundo es un reino celestial. ¿Amén? Él dijo, Padre, que lo que hay en el cielo sea hecho en la tierra. ¿Amén? Que la sanidad, el poder que está en el cielo se manifieste en esta tierra, liberando a los que están cautivos por la naturaleza pecaminosa y liberándolos de los subproductos de la naturaleza pecaminosa, que es la enfermedad, la pobreza, la miseria y la separación espiritual. Entonces Jesús dice, mi reino se viene a establecer ahora. Y me encanta porque esa es la visión que nosotros debemos tener, generación de fe. Venimos, existimos. ¿Por qué cuando dijimos quiero recibir a Jesús? ¿Por qué en ese momento nos morimos y nos fuimos al cielo? Porque quedamos con una pega, quedamos con un trabajo, hay un laburo. Amén. Hay una vueltica que camellar, que reinar, ¿cómo dicen? Que coronar, ¿no? En Colombia. Hay algo que hacer. Tenemos que establecer algo. Y ese algo lo hace el cuerpo de Cristo. Y somos nosotros. Amén. Y en este tiempo es cuando más debe notarse que hay algo diferente que estamos trayendo. Voy a decir algo brutal, algunos se van a enojar conmigo, pero por años se cantó la canción Chile, la alegría ya viene. Y la gente se está quejando que no llegó, otra que sí. Ahí está la pelea, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, el reino de Dios sí ha llegado. ¿Amén? Y ahora olvídense, o sea, mucha gente dice, ay, si está el reino de Dios no hay problema. No, los problemas están ahí. Si lo que pasa es que cuando el reino de Dios vino y tú te salvaste, lo que pasó fue que fuiste aceptado por Dios. Y podemos caminar en medio de todos estos otros problemas sabiendo que el problema más grande que teníamos ya fue resuelto, que es nuestra unidad con Dios. No es la aceptación de Dios, amén. Todos los demás problemas son mínimos comparados con que Dios nos haya aceptado por justificación por la fe, ¿no es cierto? Entonces no tenemos que tener problemas con eso. Nosotros debemos estar tranquilos. Para nosotros la alegría ya llegó. Mire que está al lado suyo, a ver qué opina de eso. Amén, porque hay algunos que todavía tienen que morir a la carne, ¿no? Todavía están en este mundo muy implantados y tienen que morir a esa idea. ¿Por qué? Porque para nosotros la alegría no depende de lo de allá afuera, depende de dónde estamos conectados. Y nosotros podemos traer eso a esta tierra. Por eso es que le podemos hablar a la higuera y al monte. Por eso es que le podemos hablar a la tormenta que se calme. Yo sé, es complicado, es como son palabras mayores, y especialmente si estamos acostumbrados a ser religiosos y que no somos nada, y que no somos dignos de nada, y yo estoy aquí parándole, diciéndole que son reyes y sacerdotes, que son hijos de un rey, que tienen un reino, y ustedes se están mirando el bolsillo diciendo con qué cara un rey por lo menos tendría anillo. Pero eso es lo que somos. Somos algo, aunque no parezcamos serlo, pero ya somos. Y la tarea del pastor aquí es identificarlos con esa realidad ustedes, no con la realidad de afuera. El otro día teníamos una gran discusión en un foro pastoral acerca de deben o no los pastores involucrarse en la contingencia nacional. Y sí deben, pero deben hacerlo prudentemente y deben hacerlo... Porque, escuchen, ya lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir, a nosotros no elegimos por una franja de televisión. Los cristianos eligen orando, de rodillas. Le preguntan al Señor cómo va a ser el futuro. Y lo más probable es que el Espíritu Santo, que es uno y tiene una mente, les diga todo lo mismo. Es que a mí el Espíritu Santo me dijo que rechace. No, es que a mí el Espíritu Santo me dijo que apruebe. Bueno, uno de los dos tiene problemas. Porque el Espíritu Santo dijo una cosa, no dijo dos. Porque él no es rey de confusión. ¿Amén? ¿Debe un pastor involucrarse en eso? Sí, siempre y cuando traiga la realidad de quienes somos. ¿Se dan cuenta? Y ese es el problema, estamos muy ensimismados con la cosmovisión nacional o mundial en vez de la cosmovisión bíblica. Y ustedes saben lo que yo pienso, la única forma que este país cambie es que todos se conviertan. La única forma que una familia cambie y sea transformada es por la gloria de Dios. Porque el problema de Chile no es el comunismo, ni la derecha, ni la república, ni el otro, ni O'Higgins, ni Arturo Prat. El problema de Chile es la naturaleza pecaminosa, es el pecado en el hombre. Y el pecado en el hombre ha hecho que vaya para allá, que vaya para acá y que vaya para acá. Entonces nosotros debemos concentrarnos en que nazcan de nuevo. Porque si nacen de nuevo, aunque hayan leyes de aborto, el que nació de nuevo no lo va a hacer.
Y aunque estén todas las leyes allá afuera. Porque imagínense ustedes mismos, piensen en ustedes. Ustedes tienen leyes para hacer cosas, que pueden hacer cosas malas y no las hacen. ¿Por qué? Porque son buenos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ninguno pasa a los 120. ¿Por qué se rieron así? Porque son ciudadanos del cielo. Honran lo que tienen que honrar. Saben honrar. Me están mirando como que lea otra cosa. Lo voy a leer otra cosa. ¿Cómo se entra a este reino maravilloso que Jesús dice que no es de este mundo? ¿No es cierto? Jesús dice, este reino no es de este mundo. ¿Cómo se entra en este reino? Muy fácil. Juan, ¿no es cierto? La siguiente, Juan 3:3. ¿Qué dice? 1, 2, 3. La palabra ver ahí es la palabra entender. Para entender el reino de Dios, Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. O sea, ¿cuál es la puerta de entrada del reino de Dios? Nacer de nuevo, no simpatizar. ¿Amén? ¿Amén o no? La iglesia puede estar llena de gente que simpatiza y que no ha nacido de nuevo. ¿Amén? Entrar a la iglesia no te hace cristiano. Venir a sentarte aquí y escuchar cómo iba la otra iglesia. Lo que te hace de nuevo es que creas que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que creas lo que Dios hizo a través de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Amén? Te tienes que convertir y tiene que haber un fruto de conversión. Se nota que te convertiste. Porque ahora ya no deseas las cosas del otro mundo, deseas las cosas del reino de Dios. ¿Aló? ¿Están aquí o no? ¿Están de acuerdo conmigo en eso o no? Cambia el deseo. ¿No es cierto? Ya no tengo que. Ahora, deseo. Cambia el deseo porque algo fue transformado ahí adentro. Quiero estar con mis hermanos. Quiero estar con mi congregación. Quiero servir a Dios junto a la familia. Quiero hacer esto. Quiero hacerlo. Deseo. Tengo algo adentro de mí. Por ejemplo, Pablo decía, me es impuesta necesidad predicar el Evangelio. Yo deseo hacerlo. Cambió el deseo ahí adentro. No es un simpatizante. Yo siempre he dicho, y lo voy a volver a decir, el verdadero fanático de un club deportivo es el que paga todos los meses su mensualidad como socio. Amén. Se compromete tanto con el equipo que es socio del club. Y se pone con plata. ¿No es cierto? Y va a los partidos. Y va a la junta directiva. Está involucrado en la cuestión. Amén. Se nota. Diga conmigo, se nota. Amén. Se nota. Amén. Se nace de nuevo y se nace de nuevo para este reino. Entonces, si tú ya naciste de nuevo, ¿qué podríamos decir de ti? Que eres parte del reino de Dios. Y si eres parte del reino de Dios, significa también que tienes el trabajo que tiene el reino de Dios. Que estás en los negocios del Padre. Estás involucrado, orando, dando, yendo, como sea, pero estás involucrado. Eres parte. No cumples una función. No cumples un turno. Está tu corazón involucrado. Está tu familia involucrada. Yo y mi casa serviremos a Dios. Porque eres parte de... Naciste de nuevo, ¿amén? ¿Amén? Algo cambió. La gente tiene que decir, ¿este qué le pasó? Se convirtió. Así, ahí te vas a dar cuenta. Si la gente dice eso de ti es porque ya se nota. No, que ahora es canuto el compadre. Oye, este ya no toma con nosotros. No, se convirtió, ¿no supiste? La gente dice, algo pasó. Se ve físicamente, se ve por afuera, se ve por todos lados. ¿Amén? La gente nota que algo pasó. ¿Amén? A mí me gusta el ejemplo que anda dando vuelta por ahí, pero de un hombre que escuchó una vez que ya no había que coimear para conseguir pega, porque en el reino de Dios se usa la fe. Se cree. Y le ha costado, ha estado un tiempo sin pega. Por obedecer a Dios. Pero toda obediencia a Dios tiene cosecha. Y el estado primero va a ser mejor que el segundo. O sea, el segundo va a ser mejor que el primero. Amén. Porque está haciendo las cosas a la manera de Dios. ¿Cómo funciona este reino ahora? Y cuando tú funcionas como este reino, la cosecha siempre es al 30, 60 y 100 por 1. Hay otro tipo de cosecha diferente y en tiempos diferentes. Cuando tú obedeces a este reino, escuchen bien lo que voy a decir. Aunque la tierra esté seca, se cosecha al 100 por 1. Y aunque sea un poco de aceite, se multiplica para tener una empresa de aceite. Porque en este reino es diferente a este mundo. En este mundo te dicen, no, hay jetón. Así te dicen, ¿no? Tengo que ser claro.
No seas jetón si estas cosas todos las hacen. ¿Están aquí o no? Pero en el reino de Dios es distinto y es tiempo que se note. Es tiempo que se note. Es tiempo que se note. Amén. Que el problema que tenemos hoy día con nuestros pastores, la mitad está siguiendo un sector y se dividió del otro sector y se tratan mal por Facebook. Porque el pastor de allá salió una foto con el presidente, el otro salió con la presidenta, el otro salió con el otro presidente. Entonces ese nunca ha sido cristiano. Porque si fuera cristiano, no, ese es el diablo. Ese es un lobo y así se tratan. Entonces la gente afuera se ríe de nosotros. Tiene que notarse, ya llegó el tiempo en que se note que los cristianos existen en esta tierra. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dejó, lo digo como lo dicen los jóvenes, la patá. Jesús revolucionó todo. Se notaba cuando Jesús llegaba a algún lugar. La gente lo seguía porque tenía algo para dar. No había condenación en Jesús. Se notaba cuando él llegaba a alguna parte. Se notaba la diferencia. Cuando llegaba Pablo, lo perseguía todo el mundo. Lo perseguían los romanos, lo perseguían los judíos religiosos. Dice la Biblia en un momento que Pablo le habló a los judíos como si fuera judío. Y después cambió el lenguaje y dijo, pero también soy romano, para romano. Porque todo el mundo lo perseguía porque se nota un Pablo. Se nota un Lutero. Se nota un Gigi Ávila. Se notan en este mundo. Llenan estadio. El reino de Dios ha llegado. Ahora, la mala noticia para nosotros y lo fome para nosotros es que esta cuestión está escrita hace años atrás. Lleva 2000 años esta cuestión escrita. Hace 2000 años que la iglesia tiene que despertar a esta realidad. Y cada cierto tiempo el Señor tiene que volver a soplar y decir, ¡despierte! ¡Despierte, iglesia! Y la iglesia está diciendo, no, es que Dios debe estar durmiendo. Y la Biblia dice que el que cuida a Israel no duerme. Es la iglesia en la que se adormece y se deja llevar por el bye bye, ¿no es cierto? Se deja llevar por el bailoteo de moda. Y la iglesia no se da cuenta de todo lo que tiene y la iglesia empieza a llorar y empieza a gemir como el mundo gime y como el mundo llora. Y se mete el mismo ritmo que el mundo. Cuando la iglesia debería ser la luz que está puesta encima para alumbrar en la tiniebla. Aleluya, yo estoy convencido de que todos nosotros que estamos aquí esta mañana, los que nos están viendo por todas partes en el mundo y que creen esta palabra, Dios los va a utilizar de esa manera. Los va a poner por sobre y va a mostrar la diferencia. Que se note la diferencia. Que cuando todos están asustados, tú le dices, calma chiquillo, ninguno va a morir. Ninguno va a morir. Calma chiquillo. Calma, como Pablo en el bote. Cuando todos los soldados, ¡ah, vamos a morir! Pablo, no, tranquilo, tranquilo. El ángel del Señor estuvo conmigo anoche, me mandó un WhatsApp y me dijo que ninguno se muere. Familia, tranquila, estoy orando por ustedes. Hermanos, todos tranquilos, ¿eh? Estoy orando por ustedes. Y hay una palabra que tengo en la boca y estoy hablando esa palabra. Y el reino de Dios se va a manifestar. Porque el que está hablando no es Juan Carlos, el ex drogadicto. Está hablando Juan Carlos, el que tiene al reino de Dios dentro de él. Y que se atreve a hablar lo que Dios habla. Y que tiene un lenguaje bíblico. Y que lo saca por la boca y se atreve a hablarlo donde sea. Y cuando Juan Carlos, ¿no es cierto? Carlos Fachin se para y habla de parte de Dios. Ya no está hablando el Carlos Fachin que conocieron ahí en el barrio. Está hablando el que está poseído por dentro. Pero por el reino de Dios. ¡Aleluya! Yo no sé por qué están reaccionando así. Yo estoy predicando re bien. Pero vamos, dígale que está al lado suyo. Vamos, anímate. Porque esta cosa, este eres tú también. Lo que pasa es que yo sé lo que a ustedes les pasa, porque a mí también me pasaba lo que a ustedes les pasa. Están escuchando el mensaje y están pensando, eso es para otro más espiritual. No sé, pues para la Isabelita, la Ginita, son más espirituales. La Priscila, qué sé yo. ¿No es cierto? Son más espirituales. Pero no para mí. Porque yo peleé con mi esposa en la mañana. Aleluya. Digan conmigo, el reino de Dios. Va, llega, donde yo voy,
donde yo llego. Amén. Amén. ¿Porque usted nació de nuevo? Sí. ¿Nació de nuevo? Sí. ¿Nació de nuevo? Sí. Entonces usted entiende el reino de Dios. Amén. Amén. Usted entiende el reino de Dios. Jesús dijo, el que nace de nuevo lo entiende. El que nace de nuevo puede entrar. Y usted está adentro entonces. Mira que está al lado suyo, dígale, estás adentro, no afuera, por si acaso. Amén. Amén. ¡Aleluya! Yo estoy dentro, no estoy fuera. Gloria a Dios. Estoy en el reino de Dios. Y si me equivoco y si peleé con mi esposa esta mañana, estoy dentro del reino de Dios peleando con mi esposa. Por eso es que no me puedo quedar quieto, porque si estuviera fuera, diría, me da lo mismo. Pero como estoy dentro, digo, esto hay que arreglarlo. Porque se produce un vacío en el estómago, ¿cierto? Esto no corresponde a un hijo de un rey. No corresponde, no puedo hacer esto. ¿Sí o no? Y por eso viene el arrepentimiento y viene el cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque estamos adentro. Si estuviéramos fuera, nos daría lo mismo. Pero como estamos adentro, algo produce dentro de nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Amén. Bueno, veamos más. ¿Qué tenemos más en la fila? Vamos. Juan 20:21. Y esto es importante. Porque estamos dentro, pero por una razón. Vamos a ir en esa dirección ahora. Mire lo que dice. 1, 2, 3, léalo. ¡Wow! Léalo calmadamente ahora, porque ahí me tomó mucho tiempo darme cuenta de lo que está diciendo aquí. Mire lo que está diciendo. Léalo de la parte donde dice, léalo así, pero lento, y usted, dígale que está al lado, primero dígale que está al lado suyo. Quédate callado, estáis pensando muy fuerte, dígale. Esto lo quiero hablar con poder, amén. Lo vamos a hablar con fuerza, yo sé que soy medio alaraco para esto, pero es que es verdad, tú tienes que comer esta verdad, tragártela y gozarla, porque es una gran verdad. Mire lo que dice, como me envió el Padre. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando ahí? Jesús está diciendo, el Padre me envió, ¿sí o no? Sí. Está diciendo, ¿cómo significa? De la misma manera. O sea, con todo lo que implica. O sea, si el Padre me mandó a mí con todos los recursos para hacer la pega, de la misma manera. Venga, Bastián. ¿Se dan cuenta o no? Venga, Bastián. O sea, voy a decirlo así. Como me envió el Padre a mí y me capacitó, me habilitó, me dio recursos para hacer la pega, de la misma manera ahora Jesús dice, yo los envío a ustedes. O sea, si a Jesús le faltó algo, ¿le faltó algo? De repente dijo, ay, voy a orar por diabetes, ay, no tengo poder para esto. ¿Dijo eso? ¿Dijo eso o no? Dijo, ay, voy a orar por un ciego. Ay, Señor, te faltó eso, mira. ¿Dijo eso? ¿Qué hizo? Actuó. Confiado en que el Padre lo había enviado. ¿O no? O sea, Jesús no paraba cada vez que había un enfermo y decía, ay, Padre, esto también tengo que hacerlo. Está en la lista de mis duties, así, mis tareitas. Esto, sí, Padre, ¿negociamos esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿O me hago el que no lo vi? Nada, Jesús nunca hizo eso. Jesús sabía, me enviaste, lo voy a hacer. Envió su palabra y nos sanó. Me enviaste, lo voy a hacer. Porque yo confío en ti. Tú me estás respaldando. Pusiste tu espíritu en mí. Porque Jesús, no tenía que venir el espíritu sobre él, porque Jesús nació del espíritu. ¿Quién más nació del espíritu en esta sala? Todos. Porque hemos nacido del Espíritu Santo. Amén. Nosotros de esta manera también nacimos de una virgen, por decirlo así. Nacimos de Espíritu Santo. Todos nosotros. O si no, no habríamos nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como el Padre me envió, yo lo envío, dice Jesús. Amén. Y eso es tremendo porque significa que Bastián, donde vaya, va a tener la misma habilidad que tenía Jesús. ¡No están convencidos! ¿Qué tengo que hacer para convencerlo? Vamos, Bastián, da la alegría a tu vida, Macarena. ¿Qué hago para que se convenzan? ¿Quieren que camine por el aire? ¿Qué quieren que haga para que los convenza? De la misma manera. Digan conmigo, de la misma manera.
Dile que está al lado tuyo. De la misma manera que a Jesús. Jesús te envía a ti. Jesús te envía a ti. Amén. 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 ¿Están convencidos? Entonces la próxima vez que pongan las manos, ¿qué van a hacer? ¿Van a creer que tienen? Amén. Que ya tienen toda la habilidad. Que ya tienen toda la capacidad. La próxima vez que escuchen, tienes que ir a tal parte. No van a empezar, ¿y cómo lo hago? Van a decir, gracias Padre, para allá vamos. Amén. Ha llegado el punto en mi vida que yo ahora, después de muchos años creyendo y mirando y fallando y fracasando y volviendo a creer, ahora cuando el Señor dice, van a ir a tal parte, ya no pregunto cómo va a ser. Ahora digo, vamos. ¿Cuándo nomás? Como Abraham, cuando se le dijo, deja tu casa, tu parentela, ándate. No empezó Abraham, ya, ¿y qué le digo a mi señora? ¿Cómo la convenzo? Fue nomás y la familia lo siguió. Porque cuando es fe, la familia sigue. Cuando hay fe, la familia sigue. Cuando es orden machista, no, pues. Pero cuando es la fe funcionando, la familia sigue. Vamos a dejar este trabajo que entran 2 millones mensuales en el cheque todos los meses y nos vamos a ir a vivir a tal parte donde vamos a ver cómo Dios lo va a hacer. ¿Qué? Es loco, ¿no? Pero no para Dios. Porque es mejor empezar de cero obedeciendo a Dios en paz y en gozo que recibiendo 2 millones mensuales triste, amargado, estresado. Porque sabe que no estás en el lugar correcto. Juan 20, 21, anótenlo. Como el Padre envió a Jesús, el Padre te envía a ti. De la misma manera. Esa palabra es de la misma forma, de la misma manera. Quiere decir un envío con el apoyo de Dios. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Amén. Ahora, fíjense en esto, es distinto, porque Bastián puede venir de nuevo, porque es distinto en mi caso, por ejemplo, ahora, fíjense, porque usted puede estar pensando, sí, pero es que usted tiene fe o no, otro no tiene fe, pero fíjense, nosotros con mi esposa empezamos de cero, tuvimos que creer por calcetines las primeras veces, después creer por pollo para la mesa, después creer por comida, empezamos a creer por un Kia Pop, después el Kia Pop pasamos uno pelacha porque no nos caían los parlantes y el Bastián y la Natalia estaban creciendo y los metíamos dentro de los parlantes para poder ir a la iglesia. ¿Cómo, Claudia? Sí, eso mismo. Bueno, dije adentro, pero era arriba, arriba, sentado arriba. Sí, porque sí, hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia. Iban sentados arriba, empezamos a creer y así Dios nos fue dando. Ellos crecieron, Natalia y Bastián crecieron viendo cómo Dios nos respondía. Porque muchas veces ellos querían algo y nosotros no podíamos darlo porque no estábamos dispuestos a encalillarnos aunque podíamos. Porque dijimos, si Dios no lo puede hacer, no lo va a hacer Falabella. Uy, se me salió. Ellos no me auspician, no piensan. Una marca. ¿Amén? Pero no lo va a hacer Almacenes París. No lo va a hacer el Banco Estado. Lo tiene que hacer Dios. Porque si Dios te dice, yo te envío, Dios está diciendo, y cuenta conmigo, yo te respaldo. Y yo he jurado, dice el Señor, por mi trono, de que este pacto no se va a romper. Entonces, si tú no crees eso, no lo va a hacer una tarjeta de crédito. Es más fácil creer la tarjeta de crédito, porque la tocas en la mano, la tienes en el bolsillo. Pero no tienes que endeudarte. ¿Amén? Entonces, como no nos endeudábamos, el niño no tenía PlayStation. No tenía. Se está sanando interiormente en este momento. No tenía los otros juguetes que tenían los otros niños. ¿Por qué? El Bastián va a decir, es que un día mi papá salió a comprar cigarro y nunca volvió. Ahí lloran todos, ¿no es cierto? Pero se dan cuenta, no tenía. Pero un día, por ejemplo, un día alguien vino y nos dio una ofrenda aparte de su diezmo porque había jubilado. La persona jubiló y sacó su diezmo, que eran como 1.500.000, y nos dio ese diezmo y dijo, esto es para la iglesia. Y la persona que ya nos conocía, porque llevaba un tiempo con nosotros, dijo, como yo sé que ustedes van a usar este dinero para la iglesia, aquí yo quiero darle otros 500 lucas de ofrenda, pero esto es para ustedes. Entonces nosotros veníamos todos los cuatro en el auto, ¿cierto? Estoy hablando de cómo pasa la fe de un lado para otro. Veníamos los cuatro en el auto y nosotros veníamos pensando, tal vez esta es la oportunidad para comprar un comedor en la casa. Porque teniendo los sueldos que teníamos, como trabajando como ingeniero, mi esposa en la Fuerza Aérea, ¿usted sabe que mi esposa estaría jubilada en este momento en la Fuerza Aérea? Con todos los beneficios. Renunciamos a todo eso.
No teníamos los recursos. Teniendo todos esos recursos, pasamos a no tener nada. Porque empezamos a creer. Y más encima, el diezmo más grande que entraba en la iglesia en ese momento era el de nosotros, pues. Y nos quedábamos sin pega. Entonces teníamos que creerle a Dios por el arriendo, por todo. Entonces veníamos en el auto y dijimos, a lo mejor vamos a poder comprar un comedor. Y dice, el Bastián dice, chiquitito, dice, ¡uy! A lo mejor ahora me podrían comprar el PlayStation. Y se queda callado y dice, ¡ay, pero yo sé, ya estoy seguro! Ustedes van a usar esa plata porque falta un equipo en la iglesia. Y nosotros con la clave nos quedamos callados, veníamos así como, ¿qué creen que le compramos el otro día? El PlayStation. Usado, con 20 juegos, medios piratas, pero lo compramos. Pero espere. Entonces ahora Bastián está recibiendo lo que nosotros hemos recibido. O sea, la fe es así. Yo creo que Dios me ha enviado y él ha crecido mirando a sus papás que Dios lo ha enviado con los recursos. Entonces cuando ahora viene esta generación sabe, tiene más confianza de que Dios siempre responde y que Dios siempre respalda. Amén, gracias, hijo. ¿Por qué lo digo? Lo digo simplemente porque sus hijos están mirando si usted cree o no cree que es parte de este reino. Y sus hijos están mirando cómo usted opera. ¿Opera como el reino de Dios o opera como el reino de las tinieblas? Por ejemplo, cuando la mamá le dice al papá, ¿no es cierto? Le dice, oye, pero eso estaría mal. Y el papá dice, todos lo hacen. El hijo escucha, está bien pololear con el mundo. Está bien interactuar con el mundo en algunas cosas. Mix, ¿no? Mezcladita la cosa. Todos lo hacen. Pero cuando el papá dice, no, en esta casa le vamos a creer a Dios. Y si Dios no lo hace, no lo va a hacer el mundo. Como Abraham, cuando el rey le ofrece todo, le dice, llévate las cosas que ganaste en la guerra, llévatela. Y Abraham, ¿qué dice? Ni siquiera un cordón le voy a aceptar a este rey, para que no vaya a decir que él me enriqueció y no Dios. Amados, si Dios no puede, nos retiramos de esto al tiro. Pero Dios ha demostrado una y otra vez que puede. Siguiente, por favor, hermano. Dios ha demostrado una y otra vez que puede. Amén. Entonces Dios nos ha enviado. Ahora miren lo que dice el 3:17. ¿Cómo debemos operar en este reino? De acuerdo a lo que yo les estoy diciendo. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Amén. ¿Se fijan? Entonces Dios nos ha llamado a operar en este reino y todo lo que hacemos ahora, la clave es la autoridad del nombre de Jesús. Así operamos en este reino. Ese es el carnet que tenemos de este reino. Todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo y siempre dando gracias al Padre por medio de Jesucristo. Amén. Por eso no hay tal cosa como hablarle directo al Espíritu Santo. Estuvo de moda, ¿no es cierto?, con famoso evangelista. Habla el Espíritu Santo, buenos días. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que siempre le hablemos al Padre por medio del intermediario que es Jesús. Y siempre le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Porque Jesús dijo que Él iba a responder para llevarle la gloria al Padre. Porque siempre en este reino se caracteriza porque hay una sola forma de hacer las cosas. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre. Siempre es para la gloria del Padre. Siempre es para la gloria de nuestro Padre. ¡Aleluya! Y es por medio de Jesucristo, para que por el Hijo sean dada gloria al Padre. Amén. Así operamos en este reino. Ya estamos adentro, sabemos que el rey es Jesús, sabemos quién es el rey, sabemos cómo entrar, sabemos para qué estamos, nos fuimos enviados y sabemos cómo operar en él. Siguiente, por favor. Amén. ¿Y qué nos dice ahora? Juan 6:17. ¿Qué dice? Pero yo os digo la verdad. Aquí está la otra forma de operar. Operamos en el nombre de Jesús, pero ¿de dónde viene la habilidad? Escuchen. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Jesús está diciendo a los discípulos, hey chicos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque en este momento el Espíritu Santo está dentro de una sola persona y esa soy yo. Jesús dice, el Espíritu Santo está solo en mí. No está en ninguno más porque ninguno más ha nacido de nuevo. Amén. Pero les conviene que yo me vaya porque si yo me voy, ¿qué dice ahí? El Consolador no vendría, mas si me fuere, os lo enviaré. Quiere decir que hoy día hay muchos más Jesús en esta tierra haciendo la obra del reino, porque ahora el Espíritu Santo, que estaba solo en Jesús y que limitaba a Jesús a la casa de Mateo. Cuando Jesús estaba en la casa de Mateo, Jesús no estaba en el templo, estaba en la casa de Mateo. Pero iría a través de este cuerpo, amén. Voy a decir algo bien brutal, pero lo voy a decir igual, ¿ya?
Ya me conocen como soy. ¿Para qué me invitan, no es cierto? Pero el Espíritu Santo hoy día está en todos nosotros y en todos los que se quedaron en la casa. En los que están acostaditos, no, que hemos no acostado. También en ellos. Está en todas partes. En este momento el Espíritu Santo está en todos lados donde haya un cristiano. Amén. Ahora, ese cristiano puede operar o no operar, pero el Espíritu Santo está en él. La diferencia está entre el que opera, cree, actúa, y versus el que lo analiza y lo tiene en la cabeza, sabe que existe, pero nunca ha orado en el nombre de Jesús. Amén. Pero generación de fe es una generación de hacedores. ¿O no? Amén. Amén. Aleluya. Siguiente hermano, por favor. ¿Qué dice ahí entonces? ¿Están listos para leer esto? Porque ahora que entienden todo lo demás, este verso se entiende muy fácil. Amén. Vamos, uno, dos, tres. Amén. ¿Se entiende? ¿Capichi? ¿Sí? ¿Todo? Dígale, tal, ¿entendiste? Dile que muévalo, ¿entendiste? Porque te explicó todo lo anterior para que entendáis este, dile. O sea, el Rey en nosotros hace la obra a través de nosotros. El Espíritu Santo que fue enviado es el que va a obrar. ¿Qué tenemos que hacer? Al que cree. Al que cree. ¿Se dan cuenta? Puede haber mucho conocimiento teológico, puede haber mucha cabeza, pero si no hay acción, no hay manifestación. Y para que haya manifestación, tiene que haber creer y actuar. Entonces tienes que decir, ok, Señor Jesús, yo creo en ti, por lo tanto las mismas obras que tú hiciste yo voy a hacer en el nombre de Jesucristo. Porque es todo lo que haced, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y el Espíritu ya está en ti, ya estás en este reino, ya está en ti, el reino está en ti. ¿Qué tienes que hacer? Creer, actuar y hacer lo mismo que hizo el primer representante de este reino en la tierra. Imagínate que con el primer representante del reino en la tierra, el diablo fue vencido. A nosotros nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores. Con el primero que el diablo se encontró igual a nosotros, lo derrotó. ¡Aleluya! Somos vencedores. Así que tú tienes que decirle a lo que no pertenece a este reino que desaloje tu casa, que desaloje tu cuerpo. Depresión, vete, no eres parte de este reino. Amén. Enfermedad, déjame, vete, no eres parte, desalojado de este reino. Estoy a echar a los carabineros, ¿eh? Fuera de mi cuerpo. Amén. Aleluya. Aleluya. No lo aceptes si no es del reino de Dios. Amén. Amén. No, que Dios tiene un propósito con la enfermedad, pamplina con eso. Es mentira. Échalo fuera. Échalo fuera, no lo aceptes. No le tengas miedo ni al más mínimo diablo. Tú eres rey y la victoria de Jesús es tu victoria y el poder de Jesús es tu poder. Y el Espíritu, no hay dos Espíritus Santos. Ah, hay un Espíritu Santo clase A, Jesús. Clase B para los creyentes. No, es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo Espíritu Santo que estaba en el principio cuando todo estaba desordenado y todo fue ordenado. Es el mismo Espíritu Santo que levantó al hijo de la viuda, que le dio vista al ciego, que limpió al leproso. Es el mismo Espíritu Santo. No hay dos Espíritus Santos. No hay tres Espíritus Santos. No hay Espíritu Santo clase A, clase B, clase C. Hay uno solo. Y que actúa cuando tú actúas. Se mueve cuando tú te atreves. Y tú entiendes, soy parte de un reino. Estoy en los negocios de mi padre. Estoy haciendo la labor que él me encomendó. ¿Cuál es? Establecer el reino. Se llama gran comisión. Salvar a los perdidos. Libertar a los cautivos. Es como que tú llegas a una casa y tienes que imaginarte así una cosa como el señor de, ¿cuál sería, Natalia? Del Señor de los Anillos. Una cosa como vikingo. Que entras a una casa y están todos en un calabozo de eso. Y tú entras a esa casa y tú tienes que patear la puerta y sacar a los que están presos adentro. Muy, muy Matrix, ¿no? Muy... Pero esa es la realidad. Tú vienes, tú, el Espíritu del Señor está sobre ti, no para que te caigas para atrás.
El Espíritu del Señor está sobre ti. Te vas a caer para atrás porque lo sobrenatural entra en contacto con lo natural. Algo va a ser vencido ahí. Pero el Espíritu Santo está sobre ti. ¿Sabes para qué? Para que libertes a los cautivos. Aleluya, hermanos. Las mismas obras. Mira Colosenses, la que sigue, ¿no? Colosenses 3:17, por favor, miren. Sigan creyendo conmigo. 1, 2, 3. Dice Colosenses 3. Ah, la otra, dale. Colosenses 3:17. Porque aquí decía que él iba a pedir y él iba a estar con nosotros para siempre, pero ya eso ya lo expliqué. La que sigue creo que era Colosenses 3:17. ¿La tienen? Búsquenla. Está ahí, vamos. Están mal acostumbrando, ¿ah? Léalo conmigo, 1, 2, 3. Bueno, ya la había leído, pues. Dios mío. La otra entonces, Juan 16:3, por favor. Estas cosas pasan, las anoto dos veces. Es que era tan bueno que había que repetirlo, ¿sí o no? Juan 16:3, o 7, creo que, ¿no? Hermano, no, la que te puse para abajo en la lista. Yo la tengo aquí, voy a revisarla, espérate. Porque ya leímos esa, creo. ¿Leímos Juan 16:7? ¿Sí? Ya. Entonces estamos ahora en Juan 14:12. Mira el 14:16, ese es, ¿no es cierto? Juan 14:16. Y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por tiempo. Y quiero terminar ahora con este, Mateo 6. Vamos ahí. Disculpa, hermano. Ahí sí, ya ahí. Ahí ya me puse. No, 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 pero ahora quiero que leamos Mateo 6:15, por favor. Mateo 6:25, con toda la razón. Esto es lente, me equivoqué de lente, parece. Ahora, ¿qué quiero explicarles con esto para terminar? Se van a dar cuenta con esto, que primero se han dado cuenta ya que el rey es rey. ¿Quién es el rey? Es él. El reinado está sobre él. Él nos ha enviado, el rey mismo. Nos ha dado todo, nos dio el mismo Espíritu Santo que él tenía, porque sería injusto que diga, vayan a hacer lo mismo que yo hago sin el Espíritu Santo que yo tenía. ¿Escucharon? Sería injusto que él dijera, vayan a hacer lo mismo que yo hago, pero sin el Espíritu Santo que yo tenía. Él dice, hagan lo que yo hago con el mismo Espíritu Santo que yo fui capaz de hacerlo. Porque él dice que fue el Espíritu a través de él. El Padre, el Hijo, ¿no es cierto? Él se mezcló ahí, la Trinidad perfecta, funcionando, ¿sí o no? En nuestro caso es lo mismo. Pero ahora fíjense, quiero mostrarles algo que a ustedes los va a volver revolucionarios. ¿Vale? ¿Están listos? ¿Están listos? Los vamos a echar una mirada de otra manera, pero lo vamos a ver ahora. Piensen en el reino de Dios. Digan, el reino de Dios. Digan, el reino de Dios está dentro de mí. Otra vez, diga, el reino de Dios está dentro de mí. Dígale que está al lado suyo, el reino de Dios está dentro de mí. Diga, no, no hay que buscar nada allá afuera, diga. Diga, está todo allá adentro. Dígale que está atrás, no hay que buscar afuera. Diga, ya está dentro. Se ha dado cuenta que algunos tienen más reino que otros, pero no importa, ese es un detalle. Es injusto, ¿no? Ah, injusto, él echa más para adentro que yo. Tiene más reino. Fíjense en esto. El reino, otra vez dígalo conmigo, fuerte, tres veces. El reino de Dios está en mí. Cuando usted dice que el reino de Dios está en usted, está diciendo el Espíritu Santo que estuvo en Jesús está en mí. ¿Todos de acuerdo? El poder de Dios está en mí, ¿sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Gloria a Dios, qué bueno. Ahora leamos esto entonces. Dice ahí. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Digan, vida. Segundo, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Tres cosas ya. La vida, comer, beber. No hay que afanarse. ¿Por qué no hay que afanarse? Ahí viene la clave. Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de? ¿No es la vida más que el alimento? Y el cuerpo más que el vestido. O sea, está poniendo en orden las cosas. Más importante es el cuerpo y la vida. ¿Sí o no? Lo otro es añadidura. ¿Lo otro es? Añadidura. ¿Lo otro es? Añadidura. Ok. El verso que sigue, por favor. Porque el mundo, digan, porque el mundo. Digan, porque el reino de las tinieblas. Porque la gente que está allá afuera. Ok, díganlo así. El otro sistema. Busca estas cosas. Mire, ellos se dedican a buscar estas cosas. El cuerpo tiene que estar bien vestido.
comer, qué vamos a beber, ¿no es cierto? Y tan afanado. O sea, en otras palabras, los gentiles se afanan, los cristianos no. ¿Por qué? Ah, interesante. Pero fíjense, dice, pero vuestro... O sea, ellos, digan conmigo, ellos, digan, allá afuera, pero no yo. Porque mi padre, porque mi padre, porque mi padre sabe que tengo necesidad de esas cosas. Por lo tanto, no me afano porque mi padre ya sabe. Porque mi padre me ha enviado de la misma manera que envió a Jesús. Mi padre sabe, no me afano. Por eso no cae en la cabeza de Cristo un cristiano afanado, preocupado, estresado. Porque quiere decir que se puso al mismo nivel del mundo. Y ha dejado de creer en el Dios, que Dios es el Padre que lo cuida. O sea, un cristiano afanado es un cristiano incrédulo que no cree que su Padre es capaz de sostenerlo. Digan, aucha, ya, ya, digan cualquier cosa, pero... Digan, me dolió más que la COVID-4, digan, pero... Sigamos. Pero ustedes, digan, pero yo... Lo que debo buscar, donde debo estar, no es donde están los gentiles. ¿Dónde están los gentiles? Afuera, afanados, buscando qué comer. O sea, en otras palabras, están buscando provisión. Ropa, están buscando provisión. Están desesperadamente buscando lo que a nuestro padre le llama la añadidura. Porque nuestro padre sabe. Jesús dijo, ora el pan nuestro de cada día. ¿O no? ¿Están listos? Pero usted, digan, pero yo, dile que está al lado tuyo, este eres tú. ¿Qué tiene que hacer primero? La palabra primero ahí significa prioridad primordial. O sea, un cristiano que se llame a sí mismo cristiano y que se jacte de ser cristiano, no debe estar afanado en lo que los demás están afanados, sino que debe estar afanado en buscar primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas esas otras cosas que los demás andan desesperados buscando, van a venir. Porque todas esas cosas ya han sido provistas por nuestro Padre. Ya son una provisión, no son un problema. Y nosotros que entonces, en otras palabras, dicho en chileno por el pariente Juan Carlos, escuchen esto. Porque no hay que decir uyuy, porque no es famoso en el sur. ¿Lo estudiaron? Cuando dice uyuy, eso no es famoso. Lo que es famoso es ¡wey! Eso es famoso. ¿Amén? Yo ya lo aprendí, ya estuve haciendo un estudio de mercado. Misionero, intercultural, todo eso. ¡Wey es la palabra! O éjale, éja, le contesta el otro. Éjale, éjale. No es así, éjale, como éjale, no. Éjale, con una espalda para echar, sí. Ya lo estudié, estuve estudiando en YouTube todos los videos. Ok, el pariente Juan Carlos les va a hablar ahora. Escuchen, en otras palabras es, dedícate a hacer la pega y todo lo demás está incluido. Amén. Dedícate a trabajar en las cosas de Dios y deja que Dios se preocupe por traer el Calvin Klein a tu vida. El Apple Watch. ¿Amén? Dios lo va a hacer. Porque para Él sabe cuáles son, porque hay cosas que son necesidad y otra lujo, ¿no? El Apple Watch sería un lujo. Pero Dios sabe que necesitas comida. Dios sabe que necesitas pagar el arriendo para cuando te vas de misiones. Dios sabe que necesitas pagar el agua, la luz, el internet para estar comunicado e informando a la gente. Dios sabe las cosas que necesitas porque Jesús dice el pan diario. El pan te representa las cosas básicas de la vida. Lo otro tienes que creer y tienes que sembrar para tenerlo. ¿Amén? Pero no tienes que estar enfocado en eso. Alguien que está enfocado en este momento solo en las cosas materiales está completamente fuera y errado con respecto a la visión de Dios. Porque las cosas van a venir. Las cosas van a venir cuando estés dedicado. Dice ahí, busca primeramente. Puedes obtener las cosas con el afán del mundo. Amén. Como los gentiles. 24 cuotas, 100 cuotas.
Pero la tiene. Ya la tengo, qué bueno, ya lo tengo. Pero 100 cuotas, afanado como el mundo. Y después no puedes trabajar y dejar de trabajar porque tengo que pagar tantas cuentas. Te enganchó el mundo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te dejes enredar por los negocios de esta vida. Porque te enredan. Y al final tú quedas atrapado. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo porque debo 1,000,000 de pesos. Ya, voy a irme mejor, me están mirando demasiado feo. Pastor, usted hable de amor, hable de cosas así, pero no se ponga a hablar de esto. Pero la gente se queja muchas veces de que no puede hacer la labor de Dios. En el reino de Dios, porque está enredado en las cosas de este mundo. ¿Amén? La mejor herencia para tu hijo, escúchame bien, no son las cosas. La mejor herencia para tu hijo es que te vea operar en el reino de Dios. Y que llegue el punto donde diga, mira, mi papá creyó y esto vino. Entonces yo también puedo creer porque Dios no hace excepción de personas. Y la familia que mi papá tiene es una familia que sirve a Dios. Yo voy a tener la misma familia y voy a ver la provisión de Dios de la misma manera. Porque Dios no hace excepción de personas. Porque yo estoy interesado en esto primero, en el reino de Dios. Y el reino de Dios está en nosotros. O sea, todo lo que el mundo busca ya está en ti. Eso hay que desarrollarlo, ¿no? Pero todo lo que el mundo busca ya está en ti. Provisto por tu Padre con un amén y un amén. Aleluya. Levante sus manos ahí donde están. Aleluya. Y denle gracias a Dios porque usted es parte de este reino. Usted es parte de este reino. Aleluya, usted es parte de este reino. Aleluya. Aleluya. Aleluya, usted es parte de este reino. Toca al que está al lado suyo y dígale, el reino de Dios te está tocando aquí. Amén. Ore por la persona que está al lado suyo. Digo, de verdad, bendígalo. Bendígalo con la autoridad del reino. Bendígalo con la autoridad que Dios le ha dado. Bendígalo. Bendígalo con la autoridad que Dios le ha dado. Diga, te bendigo con la autoridad que Dios me ha dado. Sé sano, sé libre. Amén. Dígale, dígale. Suelte eso que está en usted. Suelte el reino de Dios que está en usted. Déjelo salir un rato que está atrapado hace tiempo ahí. Déjelo salir. Que toque vida, que cambie vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hubiese alguien aquí, entonces, que ha entendido que para poder caminar en este reino tiene que nacer de nuevo primero, si hay alguien aquí que nunca ha hecho eso, pastores que no entiendo, yo iba a la iglesia pero nunca le he entregado mi vida, nunca he comprendido que Jesucristo hizo algo por mí y que yo tengo que aceptar ese sacrificio. Nacer de nuevo significa aceptar el sacrificio de lo que Jesús ha hecho por ti en tu lugar. Comprender que Dios en la cruz pagó por tus pecados. Él lo hizo. Si hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida a Jesús, esta mañana aquí en este lugar, esta tarde ya, ¿no? Alguien y quiere hacerlo hoy, ¿ahí dónde está? Simplemente levánteme una mano y diga, pastor, yo quiero, yo nunca lo he hecho, nunca le he entregado mi vida al Señor. He venido a la iglesia, pero así como simpatizante solamente. Pero quiero comprender este reino, y para eso hay que nacer de nuevo, yo quiero hacerlo. ¿Alguien de todos los que están aquí hoy día? ¿Todos cristianos? ¿Todos entienden el reino de Dios? ¿Todos operan en el reino de Dios? ¿Sí? ¿Todos? ¡Qué bien! Los felicito. Pónganse de pie, por favor, entonces. Vamos a cantar esta canción. Morir.
Gritaré, Dios es por nosotros, vence las tinieblas,
Me encanta esta alabanza. Me gusta porque nos ayuda a posicionarnos. Amén. Y a entender quiénes somos y dónde estamos. Así es. Quiero pedirles un minuto, por favor, tomen asiento. Quiero pedirle a Caro Gómez, que pase adelante. Se nos ha olvidado todas las semanas, Caro, perdón. Ella venía lista, dispuesta a dar su testimonio. Ella estuvo en misiones. Y quiero que nos cuente un poquito acerca de lo que vivió, lo que pasó allí. Y bueno, y ella nos va a contar dónde estuvo. Hola, no venía a preparar. ¿Aquí? Sí. Aquí. Ok. Hola. No me gusta mucho en público, pero bueno, para eso estamos. Bueno, yo tuve un viaje muy hermoso en realidad. El Señor me llevó a Ghana, estuve en África. Para mí fue un desafío porque, bueno, dice el Señor que nosotros en la debilidad es donde Él más se glorifica. Y bueno, yo, ustedes saben, yo participo con el inglés, yo hablo inglés, pero siempre el temor con hablar en inglés para otras personas es otra cosa. No es lo mismo hablar con una persona conversando. Entonces, fue un desafío porque todo tenía que hablarse en inglés. Pero Dios me dijo, tú tienes que ir. Y yo dije amén, obedecí. Hubo un momento en que, como decía el pastor, yo dije, ¿de dónde voy a sacar plata para hacer un viaje así que era muy costoso? Pero el Señor me dijo, no te dije que vas a Ghana. Y yo entendí que solo hay que obedecer, solo hay que disponer su corazón para lo que Él quiere hacer, porque tuve una enseñanza tremenda y yo eso es lo que más le quiero contar, porque yo soy igual que ustedes, pero Él me eligió para llevar esperanza a esta gente, porque ellos son muy alegres, las alabanzas son, ellos bailan de una manera tremenda, adoran al Señor, pueden estar, porque son pentecostales, entonces la mayoría de la iglesia. Entonces ellos se dedican a alabar, se dedican a bailarle al Señor. Y para mí fue grandioso porque era una forma diferente de alabar al Señor. Y lo más lindo de todo es que el 70% de la gente de Ghana son cristianos. Ellos conocen a Jesús. Hay iglesias por todos lados y evangelizan, hacen la pega, que también nos corresponde a nosotros. Pero ellos no conocen al Señor en su totalidad. Ellos saben que hay un Salvador, que es Jesús, que es el Hijo de Dios, pero no saben nada más de Él. Entonces Él me enseñó y me dijo, tú tienes que hacer tal cosa. Yo preparé una lección para esta gente, para los hermanos allá, todo en inglés. El Señor me hizo hacer una caja de regalo, que era Jesús en la caja. Pero dentro de esa caja me hizo poner ciertas palabras, con palabras de la Biblia. Por ejemplo, salvación, vida eterna, amor, abundancia, prosperidad, muchas otras palabras. Entonces, mi desafío fue porque yo dije, esta enseñanza es para niños. Porque, claro, yo lo entiendo muy bien, pues yo sé de qué se trata. Y por eso aquí le voy a tirar las flores a la iglesia, porque yo lo que enseñé allá, lo aprendí acá. El Señor me lo enseñó aquí en esta iglesia. Y lo que enseñamos es la verdad. Lo que enseñamos da libertad a los que están realmente metidos y sumergidos en algo que no es. Entonces, la gente de allá me pidió que lo compartiera con la iglesia. No con los niños, con la iglesia. Entonces yo, lo único que oraba y le decía, Señor, usted es mi... Es mi todo, yo sé que es usted el que habla por mí. Así que el primer día que lo hice, me anoté todo lo que tenía que decir en inglés, el torpeo. Y hoy fue una revelación para ellos. Yo no, jamás me imaginé, porque ellos no entendían que Jesús también era amor, que Jesús también era vida eterna, que Jesús también era sanidad. Entonces ellos fue, para ellos fue una revelación. Entonces yo les decía, cuando usted reciba a Jesús
usted recibe toda esta cajita de regalos. Entonces, cuando usted le regalan algo, es lo mismo cuando recibe un regalo y usted no lo abre. O quizás lo ocupa un ratito, pero se olvidó del regalo. Y después lo regala o después queda tirado por ahí. Jesús significa este regalo y mucho más. Entonces, cada vez que usted necesite algo, lo que sea, recurra al regalo, porque el regalo está ahí, está todo dispuesto para que usted lo reciba. Pero siempre, y eso no solamente es para ellos, sino para nosotros también, porque yo también aprendí de eso. Porque también aprendí a que el Señor se mueve con tanto amor porque Él sabía que esa gente lo necesitaba. Esa gente, aunque lo adorara como lo adora, mejor que nosotros incluso, pero ellos necesitaban revelación a sus corazones de lo que implicaba Jesús en su vida. Así que como el Señor está enseñándole a todos que el reino de Dios donde nosotros vamos se tiene que establecer y no hay otra realidad, o sea, el rey, independiente de las culturas, porque claro, ellos tienen otra cultura, otra crianza también, pero el reino de Dios es uno solo. Y ese es el que se debe establecer donde quiera que vamos. Yo puedo ir a cualquier lado y tiene que ser así. Así que fue una experiencia nueva para mí. Bueno, el segundo culto hablé todo en inglés, solita. Y ahí ya me relajé ya, y ahí empecé hasta dar consejo y todo, pero Dios es bueno, Dios se mueve de una manera tremenda y yo le doy toda la gloria a Él, porque sé que Él hace las cosas, no las hago yo. Yo solamente me entregué a lo que Él quería que hiciera y yo hice lo que Él me dijo. Y lo voy a contar, bueno, yo después de eso yo tuve un regalito de parte del Señor porque me llevó a Israel. Estuve la oportunidad de estar en Jerusalén, donde Él caminó. Es todo hermoso, es muy hermosa la sensación, todo. Pero yo a la vez también le dije al Señor, ¿por qué me había llevado para allá? ¿Con qué motivo? ¿Con qué? ¿Por qué? Si yo jamás en mi vida pensé ni jamás le pedí algo así. Pero Él necesitaba que nosotros viéramos cómo está el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel todavía sigue ciego. Ya ellos van a llorarle a un muro para pedir algo. Y donde hay, lo que más dio pena en realidad fue ver jóvenes, niñas, llorando en el muro. Y yo decía, Señor, tengo que orar aquí. Me decía, no, quiero que veas cómo está mi pueblo. Entonces nos dio un propósito en ese lugar y fue que oráramos justamente. El reino de Dios está en este lugar porque nosotros estamos aquí. Y empezamos a orar en todos los lugares que fuimos. En todos los lugares, incluso eso. Bueno, estaba la piscina de Bethesda, la tumba donde estuvo Jesús. En todos esos lugares nosotros oramos, la ciudad de David. Oramos que el reino de Dios se establecía en ese lugar y se disipaba toda tiniebla en el nombre de Jesús. Y fue maravilloso, fue maravilloso. Yo sé que hay muchas personas que les encantaría ir para allá. Es hermoso, es un lugar que tiene ese aire a Jesús. Pero lo más importante es que sepan que Él está en todos lados y que este lugar es, bueno, es preciado para Él. Así que fue un lindo... Bueno, yo lo conté también en la iglesia de Padre Hurtado porque estoy cooperando allá también. Fue lindo, fue hermoso. Yo más que nada quiero darle este testimonio y además invitarlos a que créanle a Dios, porque yo ahora no trabajo. Yo llevo ya más de un año sin trabajar porque el Señor me lo pidió. Y yo doy testimonio con mi esposo, mi familia, no me ha faltado absolutamente nada. Nada, nada de nada. O sea, yo tengo ropa, tengo de todo, incluso abundancia para ayudar a otros. Entonces, sé que Él no miente, sé que Él es verdad, sé que Él, todo lo que Él me dijo, lo hizo. Lo hizo. Entonces, anímense, anímense a participar. Quizá a lo mejor usted no va a salir fuera, pero ayude, coopere con otros que sí tienen el llamado para ir. Así que eso es eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Que no lo limpiamos antes de que ella lo usara, lo limpiamos.
cosas, COVID cosas. Bueno, y la próxima semana le vamos a pedir a Bastián ahí que cuente su testimonio de su viaje misionero. 5 minutos, Bastián. No más que eso. Y quiero también que pueda salir Natalia adelante. Voy a tratar de no llorar. Póngase ahí adelante. Ella es Natalia. Saluda a todo el mundo. Hola. Ella no quería salir adelante, no quería que hiciéramos esto, pero lo voy a hacer igual. Ella se va ahora a Canadá por 2 meses. Hasta el 30 de septiembre va a ser entrenada ya para ir a trabajar. Algunas personas me preguntaban por Bastián cuando estaba de viaje misionero y me decían, ¿y qué ha conocido y todo? Le decía, Bastián está trabajando. Me decía, no, pero no, está trabajando. Trabaja de 8 a 6 todos los días. Está en la iglesia trabajando, no va a turistear. Entonces de repente los hermanos, Nati, ponte de pie por favor. De repente los hermanos lo sacan ahí cerca y a la Nati también la van a llevar cerca por ahí, pero su propósito, al igual que con Caro, ¿cierto?, que ella tuvo este regalo del Señor, ir a Jerusalén, a veces pueden conocer algunos lugares, pero ellos van a una misión específica y esta misión para Natalia es muy importante, así que es su primera vez que va a estar lejos de casa así tanto tiempo, solita. Lo bueno es que se va con el papá a Canadá el día martes. El pastor Juan Carlos vuelve después de 10 días más y ella se queda 2 meses allá. Así que quiero que oremos por ella. Así que le voy a pedir a Sandra, a la pastora Lili, al pastor Juan Carlos que pasen adelante para orar por ella. ¿Sí? Eso es lo que ella no quería. Vamos a orar por ella. Y quiero decirles esto. Algunas personas dicen, ah, claro, son los hijos de los pastores, por eso salen. No, no es eso. Es estar en el momento correcto, en el tiempo correcto, con las personas precisas. Y no estar empujando uno, sino que esperar en Dios. Y antes Natalia contó su testimonio para el Día del Papá, contó lo que pasó con ella y todo más o menos en esa fecha. Cuando orábamos por ella, una de las cosas que el Señor nos mostraba que cuando ella volviera a Él, iba a volver con todo. Y así ha sido. De hecho, el Señor me lo mostraba como un trampolín, como un tobogán. Que en ese tobogán, Bastián estaba ahí, como que iba en el tobogán, así como que de repente se detenía, de ese poco más gordito, no sé. No, se detenía, y después seguía. Pero de repente la Natalia da un salto y ¡boom! Se iba en ese tobogán. Y el Señor me decía, así va a ser cuando ella vuelva a mí. Va a llegar con todo y va a hacer todo rápido con ella. Y así ha sido. Así que les pido... ¿Cómo? Ella va a ser entrenada en Church World Global, en la misión de los Gedeones, para poder ayudar aquí en Chile, para toda Latinoamérica. Para poder ponerse al lado del pastor Juan Carlos, así como lo está Leslie también, la pastora Leslie, y como también hay otras personas en otras naciones, como en Perú, en Nicaragua, en República Dominicana, pero ellos, el pastor Juan Carlos es el, a veces nosotros no lo decimos porque suena así como harto, pero es el gerente regional para toda Latinoamérica, para Church World Global. Él mueve todo lo que pasa en esos países con respecto a los Gedeones de Canadá, con respecto a los recursos, qué es lo que se hace, cómo se hace, a dónde se distribuye, cuánto se distribuye, con qué pastores se trabaja. Todo ellos lo ven desde acá de Chile y a veces ellos viajan para poder ir tratando con ciertos temas. Y Natalia va a ser entrenada para ponerse al lado de él porque tiene mucho trabajo y para poder... ella también ayudar en esa labor. Y hace mucho tiempo atrás una hermana de Huechuraba me escribió y me dijo, pastora, yo estuve orando y el Señor me mostró una canoa donde iba el pastor Juan Carlos, usted y su hija, y me dijo, y yo los veía que la canoa iba llena de revistas Esperanza y Chispa,
Y ustedes tres iban repartiendo esas revistas por todas partes. Así que Natalia todavía andaba en Egipto. Andaba bailando la momia, ¿cierto? Entonces, no tenía por dónde. Y yo dije, amén, gracias Señor. Así será. Así será. Así que los quiero animar también por lo que el Señor les ha mostrado. Quizá alguno de sus hijos no está 100% en las cosas del Señor y ustedes tienen una palabra, algo que el Señor les ha hablado, manténganse firme. Manténganse firme en lo que el Señor ha hablado porque Él no miente. Amén. Siga orando, siga amándolos, trátelos como si fuesen los mejores cristianos, no les enrostren nada, ámenlos y van a ver el resultado del Señor en sus vidas. Así que, como yo soy la mamá, yo no voy a orar fuerte porque me voy a poner a llorar. Así que yo le voy a pasar el micrófono a la pastora Liliana. ¿Ya? Padre, te damos gracias, Señor, porque sos fiel, porque tu palabra se cumple. Tú y tu casa serán salvos. Yo y mi casa serviremos a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Natalia. Gracias, Señor, porque ella, desde que nació, comenzó a transitar en el propósito. Gracias porque no ha habido camino que ella no haya andado, que vos no has estado con ella. Gracias, Señor, aún en esos tiempos donde quizás nos preocupamos, la luz, tu luz estaba con ella, y toda experiencia es buena para la obra del ministerio. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ahora ella comienza un camino de luz, de verdad, de posesión, de reino. Señor, gracias. Gracias porque, gracias a las riquezas de tu gloria, Señor, es fortalecida en su hombre interior por a través de tu espíritu. Señor, yo te pido sabiduría, revelación, entendimiento. Señor, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de consejo, el Espíritu de sabiduría, de poder, están en ella, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por su esposo. Gracias por su familia. Sí, Señor, gracias. Gracias porque es una familia de ministerio y de reino. Gracias, Padre, porque establecen el reino aquí, no solamente en Chile, en el planeta. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque esta iglesia es una iglesia de palabra, espíritu y mundo. Gracias, gracias, Señor. Orro con pacatara yarasasa mancatara. Orrinquillorososososo mancatara, Sandrita. Paco Chiricisos. No vas solamente a entrenarte, vas a depositar en ellos lo que él, Dios ha puesto en ti para ellos. Porque es un evangelio que ellos no han escuchado. Y para este tiempo fuiste entrenada, aunque tú no lo querías. Porque nunca dejaste de escuchar y nunca dejaste de mirar lo que yo puedo hacer. Porque así como yo he sido Dios para ti y para tu familia, lo soy para todos. Porque no hay ninguna excepción. Y lo que vas a entregar en ese lugar va a enriquecer el corazón de aquellos que van a escuchar. Muchas veces tu corazón fue herido y fue golpeado por el evangelio.
veces no es entendido el ministerio y es mucho peor para los hijos. Más él se ha encargado de sanar y de curar cada cosa que había sido rota en él. Y no pienses que eso es así siempre. Porque él se encarga de los hijos y sus ministerios. O sea, porque él tiene un propósito. Que has depositado, hay dones, hay ministerio y hay un incremento en la vida de Natalia ahora. En la unción que reside sobre ella, la gracia que está sobre ella. Señor, oro que se abran sus oídos. Ella puede ver, ella puede escuchar, ella puede entender lo que tú tienes para ella. Padre, te doy gracias, sí, Señor, porque ella estará con personas y de repente sabrá qué es lo que sucede en sus corazones y tendrá la palabra precisa para sanar esos corazones a través de la unción del Espíritu Santo. Será un terreno nuevo para ti, será un caminar nuevo para ti, pero hay dones de revelación que siempre han estado en ti y que hay un incremento ahora para comenzar a operar, a manifestarse en favor del reino de Dios. Hay muchas personas que necesitan ser tocadas, necesitan ser alcanzadas, y es parte de tu labor en este gran puzzle, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, yo le dije al Señor, te la presto 2 meses nomás. Porque yo te dije, te regalo Bastián, la Natalia es mía. Ese fue el trato que yo hice con el Señor. Al Bastián, llévalo por todo el mundo, todas partes. Yo voy a orar por él y toda la Nati, déjala al lado mío. Vamos a ver si me resultó el pacto ese que... Es como el pacto que hacen las personas con los osos, ¿cierto? En Estados Unidos. Dicen, no, yo tengo un pacto con los osos. Él en su espacio, yo en el mío. Y el asunto es que el oso no ha firmado el pacto. No está firmado el contrato por el oso. Entonces, fue algo que yo conversé con el Señor. Yo no sé si es lo que el Señor tendrá para ella. Pero es lo que yo le hablé al Señor. Rosita. ¿Cómo? Sí. Gracias, Rosita. Bueno, esto es algo que Natalia no quería y que también Bárbara tiene en su corazón y también Rosita me acaban de decir. Podemos tomar una ofrenda para ella, para las misiones. Si usted tiene en su corazón, esto no es una obligación, si usted tiene en su corazón sembrar en su ministerio lo que el Señor tiene para ella, vamos a colocar el ofrendero y usted puede pasar a ofrendar. Si no lo desea, no es necesario, no lo haga, está bien. Entonces vamos a salir a ofrendar ordenadamente como lo hacemos siempre y vamos a partir por ese lado de allá. Si usted quiere ofrendar, puede pasar adelante y una vez que vamos avanzando y vamos ofrendando todos. Su reino está establecido, no será movido.
antes de ir. ¿Hay alguien presente que tiene misiones en su corazón pero nunca ha viajado? Aún. ¿Pero que tiene misiones en su corazón? Pueden pasar adelante, por favor. ¿Que tiene misiones pero nunca ha salido todavía? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, esto no está en el programa, pero el Señor quiere que sepan esto. Dios no hace acepción de personas. Hay algo que el Señor me dijo cuando partí en el camino del ministerio, podríamos decir así. Él me dijo: esto te va a ayudar por siempre y te va a mantener en curso por siempre. Y uno espera así como la medida de revelación, ¿cierto? Y el Señor me dijo: el justo vive por fe. Todo lo que hagan es por fe. No es por fuerza humana, no es porque ustedes empujen. Son oportunidades divinas que se van a presentar frente a ustedes. El equipamiento viene del Señor. Él va a usar sus habilidades que Él depositó en ustedes, pero hay un equipamiento especial que viene del Señor y ustedes tienen que aprender a confiar en eso por sobre todo. No es yo enviándome a misiones, es el Señor posicionándote en la pista de despegue y los pastores Juan Carlos y yo te vamos a pegar en el trasero y te vamos a enviar y te vamos a decir: ya, es tiempo. ¿Cuál es mi consejo? Y este consejo se lo di a un grupo de jóvenes hace 20 años atrás, más o menos, cuando estábamos partiendo la iglesia, 18 años atrás. Les dije: ¿tienen misiones en su corazón? Cuiden sus finanzas, como decía hoy día el pastor Juan Carlos. Ordenen sus finanzas, que nada los ate a este país. Que no tengan deudas, no dejen endeudados a sus padres para poder ir, sino que crean a Dios por la provisión. Crean a Dios por lo que Él tiene para ustedes. No se amarren a nada. No estoy diciendo que no se casen, sino que no se amarren a deudas. Que no se amarren a cosas que tienen que pagar, la cuota 30 de 72, no. Sino que crean a Dios ya, por mantenerse libres de deudas. Y no tiene que ver con que tengas hijos o no tengas hijos, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con que lo único que necesitas para ir de misiones es una maleta. Y todo lo demás va aquí. Y está adentro. El equipamiento viene con el llamado. La provisión sigue al llamado. Lo hemos visto, lo vivimos, lo gustamos, nos gozamos en eso porque lo hemos visto una y otra vez. No es el perro tras su cola. No, las bendiciones te alcanzan. Amén. Hagan lo que tienen que hacer en el reino de Dios y dejen que las bendiciones los alcancen. Amén. Ahora voy a pasar rápidamente. No sé si el pastor Juan Carlos me puede ayudar y está por ahí. Tú partes por allá, por favor. Yo parto por acá y vamos a orar por ellos. Y ustedes pueden seguir. Gracias. Desde las tinieblas su reino establecido, no será movido. El nombre de Cristo vence al enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros. Desde las tinieblas su reino establecido, no será movido. El nombre de Cristo vence al enemigo.
su reino establecido no será movido. El nombre de Cristo vence al enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establecido no será movido. El nombre de Cristo vence al enemigo y yo lo gritaré. Levanten sus manos, iglesia, porque los que no van son los que envían. Amén. Así que, Padre, te doy gracias, porque tú siempre nos has hablado que esta es una iglesia que vienen, son entrenados y van. Siempre nos dijiste eso. Gracias, Padre, porque los que están en entrenamiento hoy van, porque los que se están preparando hoy van. Y también te doy gracias por esta congregación, que es una congregación bendita para bendecir. Son bendecidos para bendecir, son bendecidos para enviar. Y te doy gracias porque esa provisión que tú pones en sus manos, también hay semilla para sembrar en misiones. Gracias, Señor, así es, porque esa semilla será multiplicada de acuerdo a lo que dice tu palabra. Gracias, Padre, por sus corazones y por los corazones dispuestos hoy. A lo mejor no tienen lo que quieren sembrar aún, pero esos corazones ya están dispuestos y te doy gracias porque tú les das y pones en sus manos las semillas para dar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jóvenes, casi todos los que salieron son jóvenes y eso es muy bueno. Pero como dijo el pastor Juan Carlos, no se enreden en los negocios del mundo. No se enreden en las cosas del mundo. Manténganse libres. Manténganse sin deudas. Es muy importante este consejo. Tómelo, guárdelo en su corazón. Y después, cuando seamos viejitos, nos vamos a reír de esto y vamos a compartir historias. ¿Les parece? Lo único que les pedimos es, cuando vayan, vuelvan a contarnos. Manténgannos informados, porque parte de nosotros también va con ustedes. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden que son bendecidos y que el reino de Dios vive en ustedes. Amén.